Junta de Gobierno, y para todos vosotros, aragoneses y simpatizantes que habéis querido acompañarnos en esta feliz jornada, que con el almuerzo de hermandad que celebraremos a continuación del festival, se cerrará la cadena de actos culturales y recreativos que en honor de San Jorge, patrón de nuestra tierra, ha organizado la Casa de Aragón en Madrid. Todo ha resultado magnífico. Desde el pregón a la misa solemne, baturra, cantada por nuestros joteros, acompañados por nuestra rondalla, la cadena de conferencias, los concursos literario y fotográfico, el concierto de nuestro querido Manolín, todo ha resultado magnífico. Y ahora, bueno, ahora permitidme, no puedo remediar dejar de contaroslo. Hace un momento, antes de salir a este escenario del Teatro Albéniz, me ha dado así como un repeluzno. ¿Qué me pasa? Ha sido un recuerdo como un relámpago que me ha invadido totalmente y quiero contaroslo. Hace 40 y tantos años, que en este mismo marco escénico presenté mi primer festival de la Casa de Aragón. Cuidado que hemos recorrido teatros de Madrid, que hemos recorrido todos los teatros con nuestros festivales. El Español, el Monumental, la Latina, el Martín, hemos recorrido muchos teatros. En este teatro no habíamos vuelto a estar. Y hoy al salir lo he recordado perfectamente. El primer festival de la Casa de Aragón hace 40 y tantos años lo presenté aquí. Recuerdo perfectamente que iba con mi traje baturro, mi calzón corto, mi faja colorada y mi cachirulo. Y con mi querida compañera Lolita Cervantes interpreté el entremés baturro de los hermanos Álvarez Quintero, Solico en el mundo, lo recuerdo con toda perfección. 40 y tantos años, los festivales que llevo a mis espaldas. Bueno, y los que llevaré si San Jorge y la Virgen del Pilar lo quieren, así sea. Bueno, amigos, aquí está todo dispuesto. Nosotros estamos ya listos. Yo he empezado ya la andadura que vamos a recorrer por los más bellos rincones de nuestra geografía aragonesa, por las tres alas del trébol aragonés, que dice nuestro querido y admirado paisano Santiago Martínez Fornés. Pero antes de iniciar esta andadura, yo quiero dar una felicitación que me sale de lo más profundo del alma, de todo mi corazón me sale esta felicitación para nuestro cuadro de la Casa de Aragón, que venciendo todas las dificultades, y vosotros sabéis que ha habido muchas, venciendo todas las dificultades, salvando todos los escollos, han sabido conquistar una vez más el primer premio, el premio de honor en las competiciones regionales. Un aplauso para ellos. Quiero advertiros que hoy aquí arriba, hay muchos, muchos nervios, pero estos nervios han desaparecido ya. ¿Por qué? Yo estoy seguro que todo va a salir muy bien, que nos vamos a sentir todos muy felices y que nuestros cantadores, nuestra rondalla y nuestros bailadores van a hacernos sentir hoy la emoción de la jota como nunca. En honor de San Jorge, comienza la fiesta. Thank you.
amigos, es nuestra rondalla quien abre el fuego. Nuestra rondalla, aquí la tenéis, que hoy está integrada por muchos de los que están en la escuela de Jota. Son muchos de los que componen hoy nuestra rondalla, son componentes de la escuela de baile de nuestra Jota. Van a interpretar una página musical muy bonita de un maestro que todos admiramos mucho, el maestro Alonso, una fantasía de La Calesera a cargo de nuestra gran rondalla. Y damos paso seguidamente, y de nuestra Casa de Aragón, da paso ahora a la sección juvenil, presentando a Inmaculada García, Botas de Estilo. (Risa)
Inmaculado, también de la Escuela Juvenil, Juan Carlos Llamas, con cotas de estilo. Juan Carlos. Oh.
de su pecho. Thank you.
profesora de nuestra escuela de canto. Cuando ella canta una jota, llega a lo más profundo del corazón. Hacía 40 y tantos años había presentado mi primer festival y hace 40 y tantos años que conozco al cantador que ahora vais a escuchar. En broma, siempre le he presentado como el más guapo de la casa. Hoy, con toda sinceridad, le digo que el mejor cantador y el mejor baturro, Luis Revuelta. Rincones aragoneses, hemos recorrido casi todo el Bajo Aragón. Vamos a cerrar. Thank you.
Página musical de Pedro Paul. Esta página musical, Pedro se inspiró en el Alto Pirineo. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a soñar un poquito con esos paisajes maravillosos del Alto Aragón. Antes, la primera parte, hemos recorrido el Bajo Aragón, ahora nos vamos al Alto Aragón, a sus verdes montañas, a sus verdes valles. Y Pedro se ha inspirado para esta página musical en el Valle de Tena. Valle de Tena, tan maravilloso. Amanecer en el Valle es el título de este poema sinfónico que va a interpretar nuestra rondalla. Pero tiene el aliciente de que la parte de canto va a correr a cargo de nuestro artista invitado, de José Antonio Lázaro, que hace su presentación interpretando la parte de canto de este Amanecer en el Valle. Pedro Paul quiere dedicar esta página musical a todos los aragoneses, pero muy, muy especialmente a una persona que hay aquí y a quien toda la Casa de Aragón quiere con toda su alma, a su padre, a Ramón, que después de su enfermedad se encuentra con nosotros. ¡Enhorabuena, Pedro! Thank you.
nombre del río es promesa y llanto, donde a sus orillas y hoy un canto, un canto por volver y no partiaréme nunca más de ti. Llevar en mi corazón.
grito de nuevo y tú me aguardas ya. Los peitos me brincan, torna a ti a besar. Nuestro querer no se encrevará, y aunque charres mucho y te hagan plorar. ¡Viva Huesca! Yo no quiero diez huellas de cristal, muy a por la rima es que curipa no hay. Y escuita mujer dice de plural, tú siempre soy tuyo, tú me has de estar. Dicen que un querer que es de dos no más, que llevas fácil verlo caminar, y aunque el uno cae y el otro a levantar, y cuando el uno cae, el otro a levantar, sabe y donde no hay, tú me aguardas ya, lo peito me brinca. Te quiero y beso. Ese bellísimo poema sinfónico de Pedro Paul, ahora lo presento como lo que es, campeón de la jota, jotero por excelencia, José Antonio Lázaro en Jotas de Estilo, invitado de honor nuestro. Cuando en Aragón se canta la jota, no dice jota. Cuando en Aragón se canta, dice amor y pilarica. Dice madre y dice patria. Dice amor y pilarica. Dice madre y dice patria. No hay como la jota, jota aragonesa, que enciende la sangre y el mundo embelesa, y esta jota sirve, sirve pa' bailar. Preciso
cualquier otra región. Al oír cantar la jota, se le rompe el corazón. Se le rompe el corazón. Si una araga Ángeles Ambere, que por amor a la tierra adoptó el nombre artístico de Angelita de Leresa. Ángeles Ambere, que lleva en sus entrañas nuestro Aragón querido. Yo diría que Angelita es el compendio de todas las virtudes que adornan a la mujer aragonesa. Es sincera, es justa, es sencilla, es humilde. Creo conocerla bien. Puedo afirmar que para Angelita hay tres cosas importantes: la familia, Aragón y la amistad. Y si a esto añadimos que es poeta y que sus versos son tan bellos, tan hermosos como sus sentimientos, tendremos el perfil perfecto de esta mujer a quien en el día de hoy quiero homenajear, quiero testimoniar mi admiración y mi amistad sincera leyendo unos versos suyos, versos de Angelita elegidos al azar. Gracias, Angelita, por tu labor. No puede recordarse con más belleza y con más amor la imagen de la madre. Eres como la espiga de la tarde que en el perfil del campo se arrodilla y das gracias a Dios por la semilla que Él quiso regalarte. Eres como la nieve de tu valle que vive recogida en las alturas y sonríes al sol que sabe darte mil besos, mil dulzuras. Eres en mi recuerdo la caricia que estás dispuesta siempre a renovarse y te doblas de amor. ¡Bendita espiga! ¡Ese trigo es mi madre! Thank you.
como la rima, mira como la rima, ¿eh? Y mírame cara a cara, abre un poquito la boca, y mírame cara a cara. ¿Qué es esto?
te han tenido que cortar.